Amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos desde Caracas, Venezuela, en un evento que realiza la Cámara Venezolana Americana, Benanchame. Vamos a conversar de inmediato con Luis Vicente García, gerente general de Benanchan. Estas son las perspectivas sociales del año 2018. Ustedes vienen haciendo una serie de eventos tratando de darle a los empresarios venezolanos americanos acá en Venezuela, digamos, el contexto de cómo se está manejando Venezuela socialmente. ¿Qué se espera, qué busca Benanchan con este tipo de eventos? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué decirle a la sociedad venezolana del tema empresarial acá en Venezuela? El tema de la resiliencia y también si hay perspectivas para seguir acá en Venezuela, seguir invirtiendo en Venezuela y seguir haciendo emprendimiento en Venezuela. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este evento Perspectivas Sociales, que ahora en el 2018 lo estamos realizando por la 19ª ocasión, una de las ideas que queremos es dar a conocer qué está haciendo no solamente el empresariado, la academia y las organizaciones de desarrollo social, porque todos los días hablamos de la crisis, hablamos de los problemas, poco se habla de las cosas verdaderas que nosotros de alguna manera estamos viendo en la sociedad. Las organizaciones de desarrollo social de alguna manera están marcando pauta en nuestro país. Todos los días vemos cómo de alguna manera las empresas están ayudando en comedores, en organizaciones, en emprendimiento, y todo el tema del desarrollo social hoy es importantísimo porque es lo que está llevando que algunas, inclusive organizaciones y comunidades, puedan todos los días pues tener la alimentación, el transporte, la coordinación. Entre todos estamos viendo cómo se ayuda. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en Benanchan y en Alianza Social con este tipo de seminarios? Primero, dar a conocer lo que están haciendo las organizaciones y sobre todo esas organizaciones de desarrollo social, cuyo valor fundamental es que agregan un valor social. Vamos a tener experiencias maravillosas de gente que viene del Tocuyo, de Margarita, de Maracay, de otras partes del país, tanto de Caracas, porque son experiencias que de alguna manera nos permiten a nosotros ver lo que todos los días hace la gente. Tenemos también a personas que de alguna manera nos están contribuyendo con lo que ellos están haciendo, profesores de IESA, la empresa Pricewaterhouse, que nos habla del informe de tendencia de responsabilidad social, porque la responsabilidad social comienza por la organización, con sus empleados, con los familiares de sus empleados, y de ahí se extiende a la comunidad. Y también tuvimos ya esta mañana a un representante de la Organización de Naciones Unidas, el PNUD, aquí en Venezuela, porque el PNUD y la ONU lanzaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hoy que en Benanchan y en la Alianza Nacional nos enfocamos en dos de ellos, lo que tiene que ver con salud y bienestar, lo que tiene que ver con educación de calidad, pues nos dieron a entender cómo el sector privado puede apoyar precisamente la construcción de este país que todos queremos. Entendiendo esa situación y la responsabilidad social que requiere por parte de las empresas un sacrificio de carácter económico en medio de esta situación complicada, ¿cómo hacer para mantener el capital humano? ¿Cómo ustedes han analizado en Benanchan el tema del éxodo importante que hay, para no llamarlo masivo, que hay de talento humano calificado a otros países por los bajos costos que hay en el tema de los salarios, el poco poder adquisitivo que se tiene con la moneda nacional y que la gente ahora está demandando de alguna manera compensaciones en moneda dura para tratar de mantenerlo, y es parte también del esfuerzo que están haciendo algunas empresas para mantener el capital humano acá en Venezuela? ¿Cómo lo está analizando Benanchan o cómo lo ve Benanchan dentro de las perspectivas de crecimiento también empresarial para este año 2018? Nosotros lo vemos a través de lo que hacen nuestras empresas, ¿no? Los miembros afiliados. Ellos se están enfocando en alimentación, en educación, en formación y en cómo podemos ayudar a la organización en general. Una de las cosas es viendo que esa diáspora está significando que hay muchos espacios vacíos dentro de las organizaciones. Tienes que, uno, promoverlos, pero dos, formarlos, tienes que acompañarlos. Ese proceso lo estamos haciendo. Las empresas, sobre todo las que tienen plantas, fábricas en el interior del país, están viendo que no solamente es tu empleado, es la familia y es la comunidad a la cual tú tienes que de alguna manera trabajar de la mano de ella, porque de nada te sirve tener una fábrica si no puede llegar el trabajador, si no puedes ayudarlos con, de alguna manera, con los servicios eléctricos o con los servicios públicos. Es decir, en conjunto la empresa se dio cuenta que no simplemente voy a producir o dar un servicio, yo tengo que trabajar con mi trabajador, con mi colaborador. Tú usaste una palabra muy importante que se usa mucho hoy, resiliencia. Las empresas resilientes, las sociedades resilientes son estas sociedades que de alguna manera van a poder enfocarse en cómo juntos podemos aprender de esto para seguir adelante. El tema de la sustentabilidad de los proyectos, ¿eso tiene que ver con la iniciativa de las empresas o tiene que ver con un tema de arraigo, de esfuerzo, de trabajo y de compromiso, no solamente empresarial, sino social también?
Para mí la sostenibilidad es un proyecto de largo plazo. ¿Por qué te lo digo de esa manera? Porque la sostenibilidad se enfoca en utilizar hoy los recursos que podamos utilizar siempre y cuando garanticemos la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones. Por eso tenemos que ver en el desarrollo a largo plazo. Las organizaciones hoy tienen que prepararse porque el largo plazo siempre viene, siempre lo tenemos por delante. El mundo sigue en paralelo, el mundo sigue avanzando. Hay muchas tendencias de las cuales hoy estamos aprendiendo. Y sobre todo, yo les recomiendo a los que están aquí y a los que nos puedan ver a través de, usted, de sus señales, es básicamente vean qué herramientas y qué acciones podemos todos llevar a cabo en pro de esta comunidad y nuestros trabajadores que tanto lo necesitan. ¿Cómo va el año 2018 el intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Cómo lo están manejando ustedes? ¿Lo ven positivo, al menos con respecto al año pasado, que fue de 16 mil millones de dólares, si mal no recuerdo, según la cifra que usted mismo nos daba a nosotros en un evento que estuvimos acá dándole cobertura? Correcto. Las cifras, más o menos, lo que hemos visto, se están manteniendo. Las cifras del primer trimestre indican que se va a mantener la misma tendencia que el año 2016-2017, porque estamos manejando más o menos los mismos volúmenes de exportación, bien si el precio petrolero puede estar subiendo. Pero también las importaciones están teniendo una variación. Sin embargo, lo que estamos viendo, las cifras que nosotros nos basamos en cifras del Census Bureau de los Estados Unidos, básicamente están indicando que estamos teniendo y manteniendo la tendencia del año pasado. ¿Cómo están viendo o estudiando las posibilidades cuando el Fondo Monetario Internacional está previendo, al menos para Venezuela, una inflación de 6 dígitos al menos para el año 2019? Se habla, según los que nos dijeron a varios expertos el día de ayer, entre ellos el economista Leonardo Buniac, que se está hablando de una hiperinflación de 1.800.000, que sería exorbitante, complicado para el territorio venezolano. ¿Cómo lo están viendo ustedes con esa perspectiva que tiene el Fondo Monetario Internacional? Fíjate que el tema de la hiperinflación es muy complejo, a todos nos está afectando de una manera u otra. Yo le dejo el tema a los expertos, economistas y gente que de verdad hace esas proyecciones y planificaciones. Sin embargo, nosotros como venezolanos, como empresas o como gente de la sociedad, tenemos que entender lo que significa la hiperinflación, que es básicamente uno de los graves problemas cuando uno estudia la economía, y es un tema muy complejo. A veces lo hablamos muy a la ligera. La hiperinflación es un desgaste para la organización, para todos, para las empresas, como tú decías, para el salario del trabajador o para el ingreso de la compañía. ¿Cómo fijas tu precio en un momento hiperinflacionario? ¿Cómo planificas? ¿Cómo haces un presupuesto? Son temas que las empresas poco a poco han tenido que adaptarse, porque la hiperinflación es un verdadero problema a nivel económico que de alguna manera va a tener que buscar una solución. Ya para finalizar, el tema con las empresas tiene que ver, evidentemente, el tema económico va muy ligado, al menos acá en Venezuela, con el tema político electoral. ¿Qué va a pasar con las empresas después del 20 de mayo, cuando hay muchas perspectivas antes, durante y después del evento electoral? ¿Cuál es su mensaje para el empresariado y para la comunidad venezolana? El mensaje yo creo que es el mismo de siempre. La empresa todos los días abre sus puertas, la fábrica todos los días abre su puerta, el comercio su Santa María. Todos los días tenemos que recibir a nuestros empleados para seguirlos formando y para seguirlos educando. ¿Por qué? Porque tenemos un público que atender del otro lado del mostrador o del otro lado de la fábrica. Eso es lo que hace la empresa privada. Todos los días salir a trabajar, todos los días ser la líder local. Yo creo que eso es el mensaje. No podemos ver un corto plazo, tenemos que planificarnos siempre en ese largo plazo, sobre todo crear qué visión queremos nosotros como empresa y como sociedad y construirla. Bien, palabras de Luis Vicente García, gerente general de Benanchan, hablando de todo esta perspectiva sociales 2018, el esfuerzo importante que están haciendo algunas empresas que están afiliadas a Benanchan, la Cámara Venezolana Americana, dentro de todo el tema de mantenerse en el país, más allá de las circunstancias económicas, políticas y sociales que también tienen, el tema de la responsabilidad social, que no solamente es el crecimiento empresarial, sino el crecimiento también para las comunidades que rodean a cada uno de los centros empresariales acá en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo. Estaremos bien pendientes del desarrollo de este evento desde acá, desde Caracas.